no big things. Give me faces that I know. Just play a melody that everybody knows. Take it down, down, down and strip it to the core. I don't really need much less. It's more, more, more. Inspiration and support. Give me family on a Sunday and I'll be just fine. There's nothing in the world that's worth more of my time. Take it down, down, down and strip it to the core. I don't really need much, this is more, more, more. True life, true to me, the way it's got to be. ¿Qué pareció a usted? ¿Se da cuenta que lo que le decía es cierto? Fíjese que cuando nosotros vimos este video hace unos domingos atrás en nuestra congregación, ese día en la escuela dominical habían casi 200 hermanos, y yo le hice observar a los hermanos de la iglesia, les dije, para que usted, que a lo mejor muchas veces hermano me ha juzgado de que yo soy muy drástico, soy muy crudo, que no tengo amor, se dé cuenta lo que está pasando. Mire, hay mucha gente que va a decir, pastor, pero usted no debería mostrar estas imágenes en la televisión y hablar de esto en la radio. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque estas personas, como usted vio, están siendo, porque esa entrevista la hizo un periodista del canal F en Argentina. Es decir, esto ya lo sabe toda Argentina en los medios de comunicación, porque el canal F es uno de los grandes canales argentinos, y este es un canal que hizo esta especie como de cobertura periodística, eso hizo un programa, donde ellos, bueno, analizaban, mire, hay un pastor que hizo una iglesia cabaret. Ahí usted puede ver cuando él presenta a su vedette personal o particular, la pastora Mabel. Vergüenza debería tener una pastora, presentarse con minifalda. Usted ve cómo en la toma hace un movimiento pélvico, imitando el acto sexual, se escuchan algunas palabras que perdónenme porque lo tuvimos con la cara así para que la gente se dé cuenta. Entonces, ¿quién rebate esto? Entonces hay muchos pastores cobardes, poco hombres, que yo creo que no tienen un llamado genuino de Dios y están ahí metidos en su gallinero religioso, que me critican a mí porque dicen, pastor Marco, esta no es la forma de hacer apología. O sea, el diablo se está comiendo vivo al mundo, el pecado se está comiendo viva a la iglesia, la mundanalidad se ha convertido en una forma de vida. Conviviendo con la iniquidad, con la herejía, con la apostasía, con la mundanalidad, tratando de hacerle creer a los impíos, a los que no se han convertido, que el Señor los ama, pero que no les pide arrepentimiento. Y esa es una verdad media, porque el Señor ama a los pecadores, por supuesto. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor ordena en la Escritura que tenemos que predicar que la gente se arrepienta, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice la Escritura, volveos de vuestros malos caminos. ¿Cómo puede haber un pastor que le cuente prácticamente chiste a la gente en un cabaret que están fumando, bebiendo cerveza, travesti, que el Señor los ama, pero que no pueden estar en una iglesia supuestamente como miembros en plena comunión de una congregación, vestido de mujer, practicando lesbianismo, homosexualismo y todas estas aberraciones?
Entonces, alguien tiene que decir que esto está mal, porque la gente pregunta, ¿entonces son todos los evangélicos así? ¿Este es un pastor evangélico? Fíjese que él mismo declaraba y reconocía, en el video que usted vio, que él fue prácticamente expulsado de su corporación, imagínense. Y él pertenece a una corporación que ya de por sí es liviana. O sea, pero todo tiene un límite, o sea, aquí ya se traspasaron todos los márgenes imaginables. Yo tengo aquí después, pues en otros programas, si es que continuamos aquí en la televisión, vamos a tener la oportunidad de ver algunos DVD, algunos videos muy, muy acorde con esto, y yo le agradezco a un hermano que es de nuestro ministerio, que está haciendo un muy buen trabajo en poder informarnos, documentarnos de todo esto, para que si nosotros hablamos, exponemos un tema, sea con base y fundamento no solamente bíblico, que es lo más importante, sino que con argumentos reales, con fundamento. En el año 2007, es decir, el año pasado, se celebró el Día del Orgullo Gay en Brasil, y el ministerio, pseudo ministerio Creciendo en Gracia, que dirige el falso Cristo puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, se hace presente en esta marcha y apoya la marcha y el evento respectivo. Aparece también en este video algunos pastores apóstatas, pastores supuestamente evangélicos, y los miembros de dicha secta, Creciendo en Gracia, en un discurso de apoyo a los homosexuales diciendo: ustedes son santos y sin pecado. El infierno no existe. Oiga, apoyan la condición de la gente de ser homosexuales y otros elogios. Todos con pancartas a favor de todo este movimiento. O sea, se plegaron, se unieron a este movimiento. También da un discurso en pantalla gigante una pastora, entre comillas pastora, lesbiana y más. Esta es considerada como la iglesia perfecta para los desviados y pervertidos. También está la llamada Catedral de la Esperanza. La Catedral de la Esperanza son los santos homosexuales. En su presentación en televisión de su ministerio, muestran diferentes eventos como protestas, odio, violencia, incomprensión, etc. Y luego se muestran ellos, los homosexuales santos, como un refugio para todas las personas que buscan amor, comprensión y paz. Están también los superhéroes. Bueno, este también es más irrisorio. Es un multitudinario evento realizado en la iglesia del pastor Cachuluna, un pastor centroamericano que aparece mucho en el Canal 50 en TVN, al más puro estilo de lucha libre o boxeo internacional. O sea, es una especie como de parodia de las grandes luchas que se hacen en Estados Unidos, el boxeo internacional, una velada de boxeo, donde se presenta vestido de boxeador Dante Gebel. Ahí está en blanco y negro, pero usted lo va a poder ver, ¿ya? Ahí están Dante Gebel como Gancho Gebel y Cacho Luna como el invicto sanador. La idolatría del público, o los cristianos, entre comillas también, al pasar estas estrellas vestidos como boxeadores, es increíble, porque son aclamados y venerados. El anunciador, al presentar al boxeador Cacho Luna, que supuestamente es un predicador, pero aquí aparece disfrazado de boxeador, dice que su manager es el Señor Jesucristo. Y quiero leer un mail que nos envió el pastor Luis Herrera, de las Asambleas de Dios. Se lo voy a leer y después le voy a responder, porque él me pidió que lo hiciera, ya que él se atrevió con valentía a refutar supuestamente lo que nosotros estamos haciendo en televisión. Dice: bendiciones del Señor, mi nombre es Luis Herrera, soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios de Chile y me considero pentecostal. Por casualidad me topé con su programa en televisión, ante lo cual quisiera dar algunas precisiones. Y él se refiere a un programa anterior que hicimos con el pastor Israel, cuando hablamos